Una noche. Ok, estamos en la Mishnah número 21. Dice Rabbi Elazar Kapar Omer, Akina, Atava, Veakavod, Motzim et Adam min Olam. La envidia, el deseo y el honor sacan al humano del mundo. Entonces, primero, es cuando uno tiene nada más esas cosas materiales, siempre está buscando nada más cosas materiales, esas cosas le pueden causar perder su mundo. ¿Qué quiere decir? Cuando está todo el tiempo atrás de esas cosas y no ve otras cosas, entonces a veces puede perder todo el sentido que tiene en la vida, puede sentir que no tiene nada y eso le puede traer enfermedades y todo, nada más de no reconocer el bien que tiene. Esa es la explicación sencilla. También entra ahí que cuando uno no tiene algo espiritual dentro de su vida, una base espiritual a sus valores, puede perder todo. Dice en la parasha de la semana que leímos la semana pasada, dice, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ¿Qué quiere decir eso? Entonces dice que Sócrates, Aristóteles, a Platón, todos ellos dijeron, tenían una filosofía que la persona puede solo con su mente, con lo que ve, con lo que entiende, puede construir su vida, construir su moral. De otro lado, llegó Kant y dijo, no, uno tiene que sentir, la conciencia de uno es también lo que puede construir a través de su conciencia, de lo que siente, su moral. Llega la Torah y dice, no, lo tatuvo ajare levavchem, no pueden ir atrás de los corazones, quiere decir, no lo que dijo Kant, no es atrás de los corazones de sentimientos nada más. Veajarei einehem, y no lo que dijeron los filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, que a través de lo que uno ve, sino ani Hashem elokehem, la base tiene que ser Dios. Después de eso puede construir todo, pero si no tienes Dios, a veces uno puede tener ese moral, pero no tiene garantía y puede caer, como ya vimos en la historia en bastantes ocasiones. Uno también puede decir, mi conciencia está limpia porque nunca lo tenía en uso, nunca lo usé. Entonces es también una forma, cuando uno construye todo su moral sobre algo espiritual, entonces ahí sí tiene ventaja. Por eso dice, ve'avta le'rajá kamoja, cuando dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, o la moral que está escrito en la Torah, que son cosas que entendemos, como no robar, no matar, esas también existieron antes, como las leyes de Hammurabi en el tiempo de Abraham Avinu, más o menos, hace más de 3.000 años. Estamos hablando hace 3.800 años casi, antes de recibir la Torah. Las leyes de Ashnuna, las leyes de Urnamu, había leyes en la historia, en la China, había muchas leyes en la historia que tenían lógica. Pero ¿qué hay especial en Ve'avta le'rajá kamoja, ama a tu prójimo como a ti mismo? Sigue ahí el versículo, dice, Ani Hashem. Ve'avta le'rajá kamoja, Ani Hashem, yo soy tu Dios. Quiere decir, la base siempre es Dios. Esa es la novedad que trajo el judaísmo. La base de todo el siempre vieron como Dios para cosas espirituales y moral como algo lógico. El judaísmo conecta las dos y dice, no existe nada más moral si no lo conectas con la base que es Dios. Entonces, esa es también una explicación aquí. Hay una explicación un poco más profunda que dice, Akina v'atava v'akavod mutzim et Adam. ¿Qué es Adam? Cuando dicen Adam, es el aquel humano, es decir, el humano, el famoso humano. ¿Quién es? El primer Adán. Primer Adán, ¿por qué perdió su mundo? Por esas tres cosas. Primero tenía envidia, ¿ok? Dicen, ¿por qué nada más Dios va a tener esto? O también, él quería comer también del árbol, dice, para ser como Dios. Y ahí entra también el tema del honor. Y deseo. Dice que el árbol tenía deseo, entonces estamos hablando del mismo término, y él perdió su mundo. Después llega su hijo, Caín, y aprende de su papá, entonces pasa lo mismo con Caín. ¿Por qué Caín discutió contra Abel? Entonces hay unos que dicen por la envidia, porque vio que
Dios recibió el sacrificio de su hermano y de él no. Uh-huh. Es envidia. Hay unos que dicen que discutieron sobre la otra gemela que nació. Es deseo. Porque Abel tenía otra y él quería también. Entonces empezaron a discutir y lo mató. Y hay una opinión que dice, también empezaron a discutir por asuntos religiosos. ¿Dónde va a construir el templo? Y cosas que, en realidad, hasta hoy se quedaron esos tres motivos para todas las peleas y todas las guerras del mundo. O envidia, o deseo, por mujeres, por esto, por el otro, o por asuntos religiosos. Tres motivos para la guerra desde Caín hasta hoy no cambió nada. Todo se quedó igual. Esas tres cosas le causaron a Caín también perder su mundo. Y justamente en la parasha que vamos a leer esta semana, tiene que ver algo con la reparación de eso. Dice que Caín tenía esos tres pecados que hizo. ¿Ok? Que hace alusión al Nefesh, Ruach, Unshama. Tres tipos de nuestra alma que tenemos. Nefesh, Ruach, Unshama. De Nefesh vienen los deseos. De Ruach, que es una parte un poco más, viene lo que uno pide, la envidia. Y de Neshama ya viene la parte del honor, de querer más y ese asunto. Esas tres partes, para repararlo, sin entrar ahorita nada más en tema de reencarnación, sino hablar de las personas que llegaron, sino hablar de esas partes que se dañaron en este mundo, cómo se repararon esas partes en tres personas diferentes. Primero, si agarramos, para entenderlo mejor, Abel también tenía dos errores. Dice, el primer error de Abel era el orgullo. Le dijo a Caín, mira, Dios recibió a mí el sacrificio y a tu sacrificio no lo recibió. Es orgullo. Y segunda cosa, dice Jajamim, esa ya es una cosa más cabalística, que él vio algo que no tenía que ver. Se fijó cuando recibió el sacrificio donde no tenía que ver. Dice que Moshe Rabenu llegó a arreglar esos dos errores. Por eso Moshe Rabenu era lo más humilde. Y también cuando estaba en la zarza, dice que no quería ver. Se volteó. Entonces, en ese momento arregló este error. Pero Moshe tenía encuentro con tres personajes en la historia para arreglar esos tres errores de Caín. Primero, tenía encuentro con el egipcio que lo mató ahí, ¿ok? Ese por el deseo, porque dice que este egipcio estaba con una mujer judía y por eso empezó toda la pelea, ¿ok? Segundo encuentro con Itró. Itró le devuelve a Moshe, en otras palabras, le da a su hija como para que se case con su hija, ¿ok? Y ese, en otras palabras, la gemela que en ese momento se discutieron, ¿ok? Y la tercera, el tercer encuentro es con Korach, que es la parasha que vamos a leer esta semana. Y Korach otra vez, por el honor, por todo lo que quería, no logró reparar el error que tenía que arreglar. Es decir, otra vez está discutiendo contra Moshe, otra vez quiere más de Moshe, otra vez exactamente lo que pasó con Caín y Abel. ¿Quién repara este error de Korach? Dice la Arizal que la Haftarah que leemos es de Shmuel. Shmuel, el profeta, era la descendencia de este Korach al final, y él era lo que arregló al final este error de esto. Por eso dice que Moshe y Aarón en un lado y Shmuel está en el otro lado, como en otras palabras, vale lo mismo, es decir, tenía fuerza como los dos juntos. Shmuel, el profeta, al final logró, dice que era el más, él se iba a las casas de cada uno para buscar lo que necesitaban, para contestar preguntas, no es que esperaba que la gente llegue hacia él. Entonces, ese por este lado, dice que cada uno arregló su asunto. Entonces, a veces, otra vez sin entrar todo el tema de reencarnación, lo que está a favor, lo que está en contra, pero no lo que vemos siempre es el único cuento y la única historia. A veces la historia empieza antes y termina después y nosotros vemos nada más una parte. Entonces, por eso no podemos juzgar todo lo que está pasando y querer entender todo. Ok, seguimos. La Mishnah número 22 dice: él mismo solía decir, Ayeludim Lamut, lo que nacen, al final, ¿qué va a pasar con ellos? Van a morir. Entonces tienen que pensar de actuar, de hacer. Veametim, Lichiot, lo que mueren,
van a vivir. ¿Qué quiere decir eso? Porque a veces nosotros aquí pensamos que es la vida aquí y olvidamos que la vida eterna está en el otro mundo. Entonces cuando uno muere, en verdad empieza a vivir. Cuando uno llega a vivir, a veces puede empezar a morir si no hace nada. Entonces a veces cambian los términos. Dice que los Alejandro Magno le preguntó a los sabios de Israel ¿qué tiene que hacer uno para vivir? ¿Y qué le contestaron? Morir. Morir. Eso es lo que uno tiene que hacer. ¿Qué quiere decir? Cuando piensas de la muerte, que ya es temporal aquí, entonces va a hacer cosas para vivir, va a hacer cosas para hacer, y no va a perder su tiempo. Dice, Ve'ahayim, lo que están aquí vivos, Lidón, Lidá, Ve'leodía, Ve'leivadá, Sheú, tienen, cada uno tiene misión en este mundo, tiene trabajo en este mundo para hacer para él, para que él sepa, para, y para transmitir a los demás también, ¿ok? Para transmitir lo que es Dios, para que reconozcan el nombre de Dios en este mundo. Entonces cada uno cuando hace algo bueno, a veces sin entrar tanto en filosofía y eso, pero hace acciones buenas y actúa bien, entonces la gente vende alrededor y se acercan. Lo contrario, cuando hace algo mal, la gente se aleja. Entonces es también parte del trabajo. Dice, y Dios no es como una persona, como ya sabemos, es obvio, no olvida, no agarra shoja, no tiene, no es que puedes tener palanca con él, es decir, hacer, ahí todo es según la verdad, ¿ok? Y tiene que saber que todo es según la cuenta y que no te diga tu instinto malo, she'ol bet manoslach, ¿ok? Que no te va a decir que la muerte es la salvación. Eso es uno dice, hay que actuar, hay que disfrutar aquí en el mundo porque después ya no hay nada igual, entonces, ¿para qué? Hay que disfrutar, ¿ok? Dice, al kochacha ata notzar, no te preguntan cuando llegas al mundo, al kochacha ata nolad, cuando uno nace, no le preguntan si quieren nacer o no, sino lo agarran, lo sacan y nace y vive, ¿ok? A uno no le preguntan eso, es con la fuerza, uno nace, con la fuerza uno tiene que vivir, uno no puede morir. También en el mundo, no le dejan a uno suicidarse, uno tiene que vivir. Pero Bar Kochacha Tamet, también no le preguntan a uno si quiere morir o no, cuando llega el tiempo de uno, lo agarran y se acabó. No hay, mira, yo quiero morir nada más cuando voy a tener 130, no. Cada uno cuando llega su tiempo, no le preguntan y ahí dice. Entonces, hay una pregunta. Una pregunta. En algún momento escuché que sí existe, no sé si en todos los casos, existe un como periodo en el que uno también está de acuerdo en sí, ya me voy. Depende quién y depende cuándo. Hay gente que dicen ya, quiero ir. Hay gente que ya sufren o gente que ya sienten que ya están haciendo mucho esto, entonces ya quieren ir. Y hay gente que quieren que los otros que vayan. Yo una vez le dije a una señora, yo mayor, hasta 120. Dijo, no necesito tanto. No necesito tanto. Uh-huh. Es decir, no quería vivir tanto. Sí, hay gente que ya no quiere vivir, pero vive. No van a suicidarse. Vive. ¿Ok? Ahora, hay una pregunta, entonces uno después del 120 le va a decir, Dios, yo no quería nacer. Entonces, ¿por qué me echas la culpa a mí? Yo no quería nacer, yo no quería vivir. ¿Por qué me estás echando la culpa? Tú me pusiste en este mundo, yo no quería, entonces no me puedes exigir. Si yo voy a un hotel, ¿ok? Entonces tengo que pagar. Pero si el dueño del hotel me pone en el hotel contra mi voluntad, con fuerza, ¿yo tengo que pagar? No. Él no me puede exigir un pago si él me puso ahí en este lugar. Entonces, ¿por qué Dios te va a exigir después si él te puso aquí contra tu voluntad aparentemente? Entonces, hay un lugar en el Talmud interesante, no tiene nada que ver con el tema aparentemente, pero de ahí podemos entender. Dice un ejemplo, el Talmud en Bababata, dice cuando
yo hice a alguien, tenía un campo, ¿ok? Y yo le hice como una barrera en tres lados, ¿ok? Le construí ahí una barrera para que no entren ladrones o qué sea. Entonces, él me puede decir, mira, yo no te pago, yo no te pedí eso. Tú llegaste, lo hiciste, es tu problema, yo no te pedí. ¿Ok? Dice el Talmud, sí, está bien. Pero si yo agarré y puse aquí la cuarta, el cuarto lado, la cuarta pared, si lo puse yo, ahí sí tengo que pagarle a él también todo eso. ¿Por qué? El momento que yo puse aquí la cuarta pared, mostré que tengo la voluntad y que quiero esas tres paredes. Entonces, si quieres, por lo menos págale a lo que vale esto. Entonces, dice la Mishnah, cuando, si es contra tu voluntad que estás, que te agarran de este mundo, quiere decir que sí quieres vivir aquí. Es decir, normalmente las personas, es verdad que no te preguntan cuando naces, no te preguntan si quieres nacer o no, pero una vez cuando uno está vivo, ya quiere disfrutar del mundo. Le preguntas hoy a la mayoría del mundo, no quieren morir, quieren seguir. Quieren trabajar, quieren pasear, quieren hacer, quieren esto, quieren el otro, hijos, nietos, lo que sea, sí quieren vivir. Entonces, en fin, se muestra que uno, cuando la última parte de la Mishnah, que es contra tu voluntad, mueres, contra tu voluntad te agarran de este mundo, muestras que en verdad sí quieres la vida y por eso vas a tener que presentar cuentas y hacer las cosas como debe de ser y Dios sí te va a poder exigir. Porque ya no es contra tu voluntad. Regresando al ejemplo del hotel, te pusieron ahí contra tu voluntad, pero después ya no querías salir. Cuando te dijeron, vaya, te quedaste ahí. Entonces ahí mostraste que tú quieres y tienes que pagar. Dice Baal Kojaha Tahai, también contra tu voluntad tienes que vivir. Aquí hay una parte importante, que uno no tiene que buscar morirse. Hay algunas religiones o alguna religión que está buscando morirse para matar otros y para llegar a tener 72 vírgenes o una virgen de 72 años o no importa, pero es una forma de pensar con el nombre de Dios que es lo que quiere, pero aquí te dice no. La parte más importante de este mundo, según el judaísmo, es vivir al Kiddush Hashem, es vivir y santificar el nombre de Dios. No buscar cómo morir, sino buscar cómo vivir, que es mucho más difícil. Cada día vivir al Kiddush Hashem. Dice entonces, ¿qué es Mesirut Nefesh? Uno tiene que entregar su alma. Dice que alma se traduce en hebreo, en la Torah, en Yeshet Nefeshem, dice, se traduce ahí la voluntad. Alma se traduce como voluntad. Entregar a veces los deseos y voluntades materiales. Por ejemplo, para llegar al rezo, para decir bendiciones, para cumplir Shabbat. Ese es Mesirut Nefesh, entregar el alma, entregar la voluntad que tengo para hacer la voluntad de Dios. Pero no entregar el alma físicamente y morir, que también es un nivel. Cuando uno llega y lo matan, y eso es un nivel, por supuesto, pero no hay que buscarlo. Hay que buscar cómo vivir y no cómo morir. Y aquí vamos a pasar al quinto capítulo de Avot. Dice así. Ese capítulo empieza, todo lo que vamos a estudiar hoy, no tanto, pero lo que vamos a alcanzar, dice, empieza con el número 10. Diferentes cosas que son, tienen el número 10. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el número 10? Entonces, número 10 es uno de los números tipológicos que repiten mucho y que representan más de todo un mensaje. No nada más una realidad o una cuenta o un número, sino un mensaje que queremos aplicar. El número 10 representa siempre cuando se da algo, cuando quieres dar o cuando quieres recibir. Por ejemplo, tenemos 10 mandamientos. Ahorita vamos a ver todo lo que pasó en Egipto, 10 makot, 10 palabras que Dios creó el mundo, 10 sefirot, tenemos 10 dedos. Para hacer minyan tenemos que tener 10 para recibir. Vimos también los 10 espías que hablaron mal contra los dos, que ese representa también lo que vimos, 10 hermanos de Yosef que hablaron mal de Yosef, y los 10 tribus que están perdidos. Mucho que estamos hablando del número 10 que representa dar. Hasta que, ¿cómo se dice en inglés 10? Ten. Ten en hebreo es dar, ¿ok? También en español.
es, así, así es, hay que dar, ¿ok? Entonces, el número 10 aquí representa lo máximo que puedes dar. Es un número completo cuando quieren dar, ¿ok? Entonces, por eso ahorita lo que vamos a estudiar habla de 10 para enseñarnos que cuando Dios creó el mundo, lo creó con la lo máximo cualidad de darnos, que aquí tenemos todo para recibir. Pero aquí vamos a estudiar, la primera Mishnah dice, con 10 palabras fue creado el mundo. ¿Y por qué con 10 podía crearlo con una palabra? ¿Por qué tenía que usar 10 palabras? ¿Ok? Dice, para min reshaim shemabdim et haolam, es para castigar a los malos que hacen problemas y para dar recompensa, recompensar a los tzadikim, a los justos que hacen bien. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Y si hubiera creado en uno? ¿No podía castigar a los malos? ¿O no podía recompensar a los 10? ¿Por qué tiene que tener 10 palabras para crear el mundo? Entonces, eso es lo que estamos hablando, que los sefirot, cuando estamos hablando de 10 sefirot, entonces hay gente que le gusta la palabra sefirot sin entender nada, pero si queremos entender, son formas de recibir lo que Dios manda. Dios todo el tiempo manda aquí, y para recibir tenemos que tener recipientes. Okay, así como para leer un mail que me mandaron, necesito tener computador, necesito tener internet, necesito tener muchas cosas para leer lo que ya me mandaron. Okay, aquí también Dios ya mandó, pero para recibirlo tiene que tener esos recipientes. Entonces, hay recipientes de Chesed, que es bondad, hay recipientes de justicia, hay recipientes de Tiferet. Hay 10 recipientes diferentes que aparecen en la creación del mundo, que a través de eso puedo recibir todo el bien que Dios manda. O también de otro lado, esos 10 también tienen la contraparte, que es la antimateria, ¿ok? Que en cosas malas puedes tener recipientes de recibir cosas malas. Entonces, eso es lo que quiere decir aquí la Mishnah, los 10 palabras que fue creado el mundo. Y si fijamos también en los 10 palabras, también aparece algo bueno, porque la primera es Bereshit. La primera cosa que uno tiene que tener en su vida es principio, Bereshit, empezar algo. No hablar y hablar, mañana voy a empezar, en 2 días voy a empezar, en 1 año voy a empezar. Sino empezar. Si uno a veces sueña demasiado, ¿qué pasa? A veces puede perder todo. Y si, había una señora que, viuda, que tenía, no tenía plata, muy pobre, encontró un huevo en la calle, llegó con sus hijos y le dijo, mira señor, ya podemos estar contentos, ya estamos ricos. ¿Qué pasó? De un huevo, ¿cómo vamos a ser ricos? Dijo, no, ese huevo vamos a darle al vecino para que su, ahí tiene su vaina, para que se lo caliente, que la, después va a salir de eso un pollo. Este pollo va a sacar más, y va a sacar más, y más, y más, y más. Vamos a tener cada día muchos huevos. Entonces lo vamos a vender, vamos a recibir mucha plata, vamos a comprar más pollos, vamos a tener más huevos. Y de esos huevos vamos a tener una granja completa y vamos a venderle a todos, y también vamos a vender pollos a la comunidad judía de Guatemala y a todo el mundo, y así vamos a tener mucha plata, vamos a comprar ya corderos, de esos corderos vamos a tener también más carne y carne costosa, y vamos a vender, vamos a tener vacas y vamos a tener leche y vamos a vender esto y vamos a vender carnicería para carne para todo el mundo, vamos a tener mucha plata, todos vamos a comprar casas, vamos a alquilar esas casas a todo el mundo, vamos a tener mucha plata de lo que entra en las casas, vamos a comprar unos helicópteros para cada uno. Y el rey me va a llamar, como yo voy a ser la rica más grande de la ciudad, me va a llamar. Yo voy a tener que darle un regalo. Entonces voy a traer un regalo costoso. Y ahí voy a inclinar y le voy a dar. Cuando se inclinó, se cayó el huevo y se... Entonces perdió todo. Uno tiene que saber, Bereshit, empezar las cosas, ¿ok? Después, la segunda palabra es que haya luz. Uno tiene que tener claridad y saber separar entre luz y oscuridad, entre cosas buenas y malas. Tener claridad, aunque no... Deja de hacer todas sus cosas malas, pero por lo menos ya sabe qué hacer, qué no hacer. ¿Ok? Ya tiene conocimiento de lo que es malo y algún día va a dejar de hacerlo. Después, Rakia Mavdil Ben Maim Le Maim. Hay una separación entre los deseos terrenales y los deseos celestiales, los deseos espirituales. Uno también es el tercer paso. Después, Tirae Yabasha. ¿Cuál es el tercer? Separar entre los deseos. ¿Ok? Después, Tirae Yabasha, que se... descubra el continente, la parte seca, es decir, la tierra, un lugar estable, hay que tener estabilidad. No, uno para seguir bien tiene que ser estable y constante, es decir, seguir con
permanencia, sus pasos, no cada día pensar sobre algo nuevo. Uno tiene que tener un cierto tipo de estabilidad en su vida, ¿ok? Después tenemos Tache Aretz, que saque, empieza a crecer cosas, no nada más ya tenerlo, sino tienes que crezcan las cosas, que florezcan, no seguir haciendo. Como dijimos que en el arón del Brit, en el tabernáculo, era de madera y de oro. Porque madera no tiene mucho valor, pero crece. Y oro tiene mucho valor, pero no crece. Entonces tiene que conservar el valor y crecer. Después, meorot. Y un meorot, son sol, luna, es que es transmitir a los demás. Ya tienes todo, ya hiciste, puedes transmitir también a los demás. Okay, después, ishretzu amayim. Tiene que dentro del agua empiezan a salir también las cosas, dentro de otro lugar también sacar, producir en cualquier forma, no nada más en la yabasha, sino en un lugar donde no estás estable, también seguir teniendo todo lo que tenías antes. Es decir, no perder. Por ejemplo, hay gente que cuando está en la rutina está muy bien, salen vacaciones, eso pierden valores, pierden todo. Hay que seguir. Okay, después tocea aretz nefesh chaya, también en la parte animal que uno tiene, también saber cómo santificarlo, cómo acercarlo a la parte buena. Es decir, uno come, entonces hace una bendición, lo está haciendo. Okay, la novena palabra dice nace adam, haremos hombre, ya es seguir haciendo, producir hijos o transmitir o educar. Ya un poco más adelante, y el último es la gemiel ojla, es agarrar la comida y agarrar lo que uno tiene y elevarlo, volverlo parte de ellos. Es decir, agarrar algo que es vegetal y ahora volverlo un humano, pero un humano después de todas esas palabras, esos pasos, ya está mucho más arriba de antes. Dice 10 generaciones de Adán hasta Noé, ¿ok? Había 10 generaciones y Dios no castigó a nadie hasta Noé, hasta el diluvio, ¿ok? Incluso que todos antes hicieron cosas malas, Dios esperó, es decir, ser tolerante. Uno tiene que saber ser tolerante, no todo ahorita vamos a castigar, vamos a eso, porque también cuando quieres castigar al hijo y lo estás castigando al momento, entonces a veces él lo ve como resultado de tu rabia. Entonces no lo agarra como educación, sino dice, el papá está enojado, entonces ahora quiere sacar su enojo. Entonces no recibe como educación. Hay que esperar, ser tolerante y después ver cómo educarlo, cuando ya estás más tranquilo. Siempre es mejor esperar un poco. ¿Okay? Dice la parte buena de esto, 10 generaciones de Noé hasta Abraham, y también hasta que llegó Abraham y recibió la recompensa de todos. ¿Qué quiere decir eso? Aquí hay algo importante. Dice que Noé era muy bueno. Pero ¿qué es Noé en hebreo? Noach. ¿Qué es Noach? Cómodo. Dios le dijo, voy a destruir a todos. Dijo, está bien. A mí me vas a salvar, está bien. No rezó, dice Jajamín, por la generación. Era como la ganancia de Piro. La ganancia de Piro dice que el comandante Piro era, cuando salió de la guerra, dijo, gané, pero cuando se volteó para atrás, vio que no tenía, se quedó nada, solo, sin ejército. Entonces, la ganancia de Piro es quedar solo. Quedaste, ganaste, pero todo el ejército murió. Entonces dice, Noé no rezó por los demás y se quedó solo en la generación. Es decir, no es una ganancia. Pero Abraham, cuando Dios le dijo, voy a destruir a Sodoma, voy esto, ¿qué dijo Abraham? No, no lo hagas, mira, de pronto hay 50 tzadikim, de pronto hay 45. Empezó a rezar, empezó a tratar de ver cómo salvar a su generación y también transmitir a su generación siempre a través de cosas, a través de hechos de bondad, a través de muchas cosas, siempre trató de transmitir el nombre de Dios en el mundo. Y esa era la diferencia entre Abraham y Noé. Dice la Mishnah, 10 nisionot, 10 pruebas tuvo Abraham Avinu y logró superar a todas esas pruebas, y eso para mostrarte el cariño y la importancia de Abraham Avinu. Ahora, ¿quién lo probó? Dios. ¿Pero para qué lo probó? No para él. Es decir, Dios ya sabía si Abraham es fiel o no. Dios no tenía que probar a alguien, o no tiene que probar a alguien para saber si es fiel o no. Sino las pruebas sirvieron aquí para mismo Abraham
para superarse y ser más fuerte. Es como un soldado que está haciendo el tironut, su entrenamiento, se fortalece. Entonces no es por el comandante o eso, sino es para el mismo soldado. Aquí también para Abraham, cada cosa que hizo superó otra cosa. ¿Cuáles eran los 10? Dice primero que lo con Nimrod, cuando rompió los ídolos de su papá, entonces lo pusieron en la fogata ahí de Nimrod. Después, Lech Lecha, dijeron vaya de tu país, salir de su país. Después, el hambre que había en la tierra, después que Dios le dijo que va a tener mucho, tenía mucho hambre. Hambre en todo el lugar, tenía que salir del lugar, buscar comida. Después llegó a Egipto, agarraron a su mujer, paró todo el cuento ahí. Después la guerra de los reyes, que tenía ahí que estar ahí y rescatar a su a Lot. Después el pacto de Ben Abetarim, que Dios le mostró que el pueblo de Israel va a estar esclavizado en Egipto y todos los problemas que van a tener, también prueba, ¿okay? Después el Brit Milá, Abimelech, que también tenía problemas con que agarró a Sarah, a su esposa y todo. Después que tenía que sacar, expulsar a Agar y Ishmael de su casa, todo lo que pasó con Ishmael. Y el último, la Aqedá. También esos pasos que pasó Abraham Avinu no es el único que tenía que pasar, sino nosotros también tenemos que saber cómo verlo hoy en día. Por ejemplo, la Aqedá. Por supuesto que no tengo que agarrar el hijo y matarlo y sacrificarlo. Dios no pide eso, como dijimos, hay que vivir el Kiddush Hashem. Y también de Abraham no lo pidió, sino Aqedá Titzhak otra vez. Es Aqedá, es amarrar, también en hebreo. Laakod, amarrar. Amarrar a Itzhak, es decir, amarrar a tus deseos que quieres hacer siempre para también hacer la voluntad y las cosas que Dios pide. Es decir, tú quieres ahorita dormir más, amárrate eso, despiértate. Estás amarrando algo, estás sacrificando algo y así estás acercando. Entonces es parte que uno también puede hacer. ¿Ok? Dice 10 milagros le hicieron a nuestros padres en Egipto y 10 en el mar. ¿Ok? Otra vez estamos hablando del término de 10. 10 makot también había Kadosh Baruj Hu a la Mitzrim. Ya hay una clase especial que hablamos por qué había que tener 10 makot, cuáles eran las plagas, cuál era la intención de las plagas. La explicación más sencilla es para sacar al paganismo de los judíos y de los egipcios, porque ellos creyeron en muchos dioses, ¿ok? A veces uno, hoy en día ya hay en diferentes lugares del mundo gente que todavía creen en muchos dioses, pero ya cada vez hay menos. Por ejemplo, allá el Islam, todos creen en un solo dios. Los católicos también, la mayoría, creen en un solo dios que de pronto mandó un Mesías o mandó... Ya no es como antes, que tenían muchos dioses para cada cosa. Mira, luz, dios de luz, oscuridad, dios de oscuridad, amor, dios de amor, guerra, dios de guerra. Ahí cada uno tenía sus dioses, ¿ok? Nosotros no entendemos a uno y ellos tenían muchos. Entonces era el paganismo que tenían que cambiar en el mundo, ¿ok? Entonces por eso también la salida de Egipto se llama en hebreo Yetziat Mitzrayim, salida de Egipto. ¿Quién salió? Egipto mismo también salió. Sacar a este Egipto, a este paganismo de los judíos, a través de las 10 plagas, que cada plaga llegó para romper un ídolo, un dios que tenía, el dios del Nilo, la plaga de la sangre. Después, las ranas, había un dios de esos animales, había todos esos diferentes dioses, hasta los primogénitos, los últimos, que eran también como tipo dios, como Paró mismo, eran esas plagas contra ese paganismo, contra esos dioses, para sacar y para poder poner que el pueblo de Israel y los egipcios y el mundo empiece a creer en un solo dios. Ellos salieron de Egipto con todos esos 10, con romper esos 10 cualidades de la parte o de la contraparte de los sefirot, y entraron. La dice después, a Sarani Sionot Nisu Abotenu, a Kadosh Baruj Hu, 10 pruebas. El pueblo de Israel en el desierto probó a Dios, porque ahora salieron del paganismo. Salieron, dice que en Egipto hicieron idolatría. Salieron de idolatría, ahora para creer en un solo Dios le costó mucho trabajo. Entonces tenían que
hicieron muchas pruebas para Dios, hasta que creyeron en Dios. No era tan fácil de creer en un solo Dios, aunque recibieron y vieron milagros y vieron todo, pero le costó mucho trabajo otra vez recuperar, o otra vez fabricar o hacer de nuevo esos 10 pasos, 10 sefirot en la parte de la Kedushá, en la parte de la santidad. Eso es lo que dice aquí. Después de eso, viene como algo también, como tipo de recompensa, dice 10 milagros tenían nuestros padres en el Bet HaMikdash, había 10 tipos de milagros, ¿ok? Dice, nunca una mujer perdió su bebé del olor de la carne, de los sacrificios, que tenía un olor muy fuerte, es decir, nunca se le antojó tanto para, porque no podía comerlo, era carne sagrada. Había mucha carne siempre ahí, pero nunca se pudrió. ולא נראה זבוב בבית המטבחיים, en lugar donde hicieron los sacrificios, nunca vieron moscos ni nada de eso. ולא הראה קרי לכהן גדול ביום כיפורים, nunca tenía impureza el כהן גדול. ולא קיבו גשמים של עץ את המערכה, לא ניצחה רוח את עמוד העשן, dice el humo que salió siempre salió recto, okay? לא נמצא פיסול בעומר ובשתי הלחם ומלחם הפנים, nunca tenían problemas con el lechem, todo lo que tenían que traer ahí. Omdim tzfufim, cuando estaban parados en las fiestas, más de todo, eran muy apretados. Pero cuando se inclinaron, tenían que inclinar, de repente había mucho espacio. Ese también tiene moraleja que dice, ¿por qué cuando estaban parados tenían que ser apretados? La enseñanza es, cuando uno, cada uno quiere su lugar, es apretado. Pero cuando uno se inclina, se agacha su cabeza, le da al otro, después hay mucho lugar. ¿Ok? Dice, ולא הזיק נחש והקרב ירושלים, nunca dañó una serpiente, הקרב en ירושלים, okay, que es, ¿qué quiere decir eso? Dice que נחש es, también representa como, otra vez una cosa cabalística, algo que está, parte del instinto malo que está haciendo separación, okay? Dice, nun y shin son las letras buenas de Neshama. Het viene en la mitad y forma la palabra Nahash. Nun, Het, Shin. Quiere decir que el Het separa entre las dos estas letras y sale una fuerza negativa. La separación entre uno y el otro nunca había ese daño y por eso sigue la Mishnah y dice, y nunca dijo uno, Tzali Amokom Shalim Yerushalayim. Nunca dijo una persona, yo no tenía lugar donde dormir en Jerusalén. Es decir, había tanto amor, cada uno le dio al otro, y siempre tenían espacio y lugar para el otro. Vamos a la última Mishnah. Dice, la última Mishnah por hoy. Dice, 10 cosas fueron creados en Erev Shabbat, la víspera de Shabbat, Ben Ashmashot. ¿Ok? ¿Qué es víspera de Shabbat? Entonces, hay 10 cosas ahorita que vamos a ver, que fueron creados Ben Ashmashot. Primero, ¿qué es Ben Ashmashot? Ben Ashmashot, en traducción literal, es entre los sol, entre el sol y el sol. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, entre el sol y la luna, o entre, en la puesta del sol, de la puesta del sol, hasta la salida de las estrellas, ¿ok? Hay un tiempo, es decir, hay un tiempo que no se sabe si es día o noche. O es noche, ¿ok? En el Talmud, en el Talmud de Shabbat, okay, en la hoja 34 dice ahí dos opiniones. Dice Rabbi Yehuda, actualizando en minutos, entre 13.5 minutos a 18 minutos dura ese tiempo que no se sabe si es día o noche. Y según Rabbi Yossi, es mucho menos. No se puede ni saberlo. Okay. Hay un Talmud en Yerushalmi y trae otras tres opiniones. Y un Talmud en Babilonia, en Psachim, una vez lo vimos en la hoja 94, trae ahí la misma opinión de Rabbi Yehuda, pero ahí dice que es 4000, que actualizando en minutos puede llegar hasta 96 minutos. Es una contradicción en la opinión. La halajá dice que es más como el Rabbi Yehuda del Masejet Shabbat, que son como 13.5 a 18 minutos, pero no 96 minutos. ¿Okay? Ese tiene mucha diferencia, alágicamente puede influir mucho esas discusiones. ¿Por qué? Por ejemplo, un niño que nace exactamente en ese tiempo, un bebé nace exactamente en esos momentos, en viernes. ¿Se considera que nació en viernes o nació en sábado? Es para hacer el Brit Milá. ¿Ok? No se sabe. Entonces, ¿qué se hace la alajá? Dice la alajá,
cosas que son, siempre hay una regla, safek de oraita le jumra, lo que es duda en cosas de la Torah, siempre hay que ir a lo estricto. Pero si es duda en las cosas de Jajamim, hay que ir a lo menos estricto. ¿Qué quiere decir? Si el niño nació en este momento, no lo pueden hacer el brit en Shabbat, lo van a hacer el brit en domingo. ¿Ok? Ese también tiene otros, otros ejemplos. Hay el Shulchan Aruch, da como Rabenu Tam. Hay unos que dicen como los Geonim, el Gaon Mivilna y eso. Hay lugares en Smas que, sabes que hay gente que sacan Shabbat como Rabenu Tam mucho tiempo después de la salida de las estrellas que tenemos nosotros. Hay unos que esperan todavía un tiempo más, aunque hasta 72 minutos más. Hay unos que un poquito más para sacar Shabbat, para salir de Shabbat. Pero hay unos también en Monroe, en unos, algunos lugares, que también lo agarran esa opinión también para meter Shabbat. Es decir, ves oscuridad y ellos todavía andan en carro y esto, porque para ellos el día empieza en la salida de las estrellas, que es decir, del Rabenu Tam, que es hasta el final del Ben HaShemashot, que es un poco más, que es después. ¿Okay? Hay unos que dicen que también esa discusión tiene que influir un poco, porque cuando el sol de nuestro planeta, ¿okay?, está a distancia de 150 millones de kilómetros, ¿okay?, no exactamente, pero casi. Ahora, la velocidad de la luz es 299.763 o algo así. Otra vez no preciso, pero más, casi 300.000 kilómetros por segundo. ¿Ok? Si hagamos el cuánto tiempo llega la luz del sol hasta aquí, cuánto tiempo dura, 8.3 minutos, más o menos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si el sol se fue, vamos a decir un ejemplo, el sol se fue, nosotros vamos a saber de eso 8.3 minutos después, porque todavía sale. Es decir, la luz que vemos aquí salió hace 8 minutos. Entonces dicen, por eso, cuando tú ves que el sol se fue, ¿ok?, o hasta que el sol llega, hay 8 minutos de diferencia. Entonces dice que hay que agarrarlo en cuenta. Pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque según el, ya sabemos desde Copérnico, ¿ok?, que el centro de nuestro sistema, ¿ok?, es el sol, ¿ok? Entonces, el planeta Tierra se gira alrededor del sol, ¿ok? Entonces, si aquí está el sol, aquí siempre hay luz, ¿ok? ¿Cuándo es el momento de la salida del sol? No es la salida del sol, sino es cuando el planeta entra a un lugar donde ya ve el sol. Ajá. Quiere decir, este lugar siempre tiene luz. Entonces ya no hace diferencia esos 8 minutos, ya no juegan aquí, porque no es que el sol llega a nuestro planeta, sino nosotros llegamos a donde está y siempre está la luz. Entonces ya no hace cuenta de esos 8 minutos. Ok, hay algunos que querían explicar que incluso según Copérnico y eso todavía se puede decir, porque los dos cuerpos están en movimiento, puede decir que el planeta Tierra es el centro del universo, pero ya una vez explicamos que la gravitación viene también por el cuerpo que tiene más masa, se desformando como la tela, en otras palabras, que tenemos en, si hagamos un ejemplo, pongamos que este es la tela que está en el universo, y aquí hay un cuerpo, algo que está desformando esta tela, todo lo que está alrededor se va a ir para allá. ¿Ok? Uh-huh. Ahora sabemos que el sol tiene mucho más masa del planeta de nosotros. ¿Ok? Entonces, el sol siempre tiene que ser el centro de nuestro sistema, porque es el cuerpo que más masa tiene. Entonces, de ahí él agarra todo. Es decir, por eso, ok, dejamos eso. Igual no tenemos ahorita diferencia para entender lo que dice la Mishnah. Terminando lo que dice la Mishnah, entonces hay 10 cosas que fueron creados en este momento. ¿Por qué quiere decir que fueron creados en este momento? Okay. Dice el Kuzari, okay, el libro que ya hablamos también de él,
Dice que esas cosas que son milagros, aparentemente, quieren decirte aquí en la Mishnah que también fueron creados en la creación. Quiere decir que ya son parte de la naturaleza. Nada más no lo ves siempre, pero ya son parte de la naturaleza. Entonces, todo está destinado, todo Dios ya lo puso dentro de la creación del mundo. Y no piensas que son como algo que Dios tenía que hacer después porque salió, ocurrió algo, Dios no pensó, tenía que hacer algo. No, todo ya estaba pensado desde antes, todo estaba antes. ¿Ok? Ese según esta opinión. Hay una opinión que dice que cada cosa que vamos a leer aquí tiene que ver con los que empezamos ese capítulo, con las 10 cosas que fueron creados, 10 palabras de Bereshit. 6, dijimos que es naturaleza. ¿Ok? 7 es sobrenatural. Aquí estamos hablando entre viernes y sábado, entre la naturaleza y sobrenatural. Quiere decir, esas cosas son la conexión, esas cosas que vamos a leer, entre la naturaleza del mundo con los milagros del mundo. Shabbat ya es como algo que tiene que ser sobrenatural. Viernes, hasta viernes, son los 6 días de la creación y la conexión son esas cosas. ¿Cuáles son? Dice, primero, Pi'aretz, es la parasha de la semana otra vez, ¿ok? Lo que, donde se fue Korach en la tierra. Pi'aber, el pozo de Miriam, ¿ok? Que salió agua para el pueblo de Israel. Pi'atón, lo que vamos a leer en la otra semana, que es sobre Balak y todo, ¿ok? No esta semana, no la otra, sino la otra parasha de Balak, ¿ok? Que habló el Atón, el Keshet, el arco iris, ¿ok? Que también es algo natural, pero tiene que una enseñanza, un símbolo también sobrenatural para nosotros. La maná, lo que comieron. La maté, dicen de Moshe. Ashamir era un gusano especial, que una cosa especial, un gusano, dice, que el rey Salomón lo usó para construir el templo, para arreglar las piedras. Dice el Ktav HaMichtav HaLuchot. Hay unos que dicen Ktav HaMichtav, las letras, quiere decir las 22 letras que tenemos, más 5 letras grandes, en total 27, ¿ok? Hay unos que dicen que fueron creados aquí, hay unos que dicen que fueron creados al principio, que dice Bereshit bara Elohim, et, ¿qué es et? De alef a taf, et. Entonces fueron creados al principio, son diferentes opiniones sobre eso. Ve'esh omrim af kivro shel Moshe, hay unos que dicen incluso la tumba, el lugar donde Moshe está enterrado. Como sabemos que no sabemos dónde está enterrado, aunque hay un libro, Yalkut HaReuveni, con el nombre del Sefer HaTemuna, que es un libro muy antiguo, que dice que Moshe está en el Me'arat HaMachpelah, después, pero es otra opinión. Ve'elo shel Avraham Avinu, lo que Avraham Avinu sacrificó después de la Akedat Yitzhak. Ve'esh omrim af HaMazikim, ¿ok? Hay unos que dicen que también ¿cómo se llama? Los duendes y todas las brujerías y todo, ¿no? ¿Ok? Sabemos que hay opiniones como Maimónides, Meir y otras opiniones que dicen que no existen. Y siempre te preguntan, ¿pero cómo dices que no existen? Si el Talmud habla de ellos mucho, en muchos lugares del Talmud habla que sí existen y todo, ¿no? ¿Cómo puedes decir que no existen? Entonces, podemos explicar que de alguna manera también Maimónides no discute contra el Talmud. Pero Maimónides dice que todos esos daños que ellos pueden causar están en tu mente. No tienen una realidad, no son parte real del mundo, sino parte de a través de la imaginación que tú imaginas que existen. Entonces, pueden causarte daño. Y es el daño, en verdad, real, que pueden causarte. Uno piensa de duendes, puede llegar a tener enfermedades, estrés, puede suicidarse, puede llegar a tener enfermedades en su alma por pensar de duendes. Incluso si no existen. Pero al imaginarlo, al imaginar todo eso, puede causar todo eso. Es como mal de ojo, según algunas opiniones. No tiene una realidad, pero sí puede causarte daño. Si piensas todo eso, te tapa los ojos y no ves las oportunidades, no ves las cosas buenas que tienes, ahí puedes perder, ¿ok? Y por eso también se explica según eso. Cuando el Talmud dice, por ejemplo, en Pesajim, que hay que decir una frase. Cuando viste un duende, tiene que decir una frase. ¿Qué quiere decir eso? Según Maimónides, está bien. Para quitar esa imaginación, tienes que decirle a la persona, sí, está bien, ahí, estás viendo. Porque si le dices, no hay duendes, no estás viendo nada, no te va a hacer caso. Porque uno tiene que, para solucionar su caso, tienes que entrar con él para mostrarle empatía, para mostrarle que estás con él,
para poder sacarlo de su situación. Entonces, eso es lo que dice el Talmud. Diga esa frase, piensas que sí hay, y así te vas a quitar esa imaginación. ¿Ok? ויש אומרי, ואף צוות בצוות עשויה, dice, es la última cosa que fue creado en este momento, ok? Y son las cosas que fueron creados en este momento, y son cosas que podemos hasta hoy entender, que incluso todas las cosas que parecen sobrenaturales, o eso también tienen, es decir, salieron de la naturaleza del mundo. Y es la definición de la palabra natural, naturaleza, puede ser un milagro común que ya acostumbramos, como un árbol que crece de una semilla que se pudre, es un milagro, pero ya acostumbramos, entonces ya se ve naturaleza. Puede ser que el milagro también es naturaleza incomún, que no lo vemos tanto, no estamos acostumbrados y lo llamamos milagro. Finalmente llegamos a la misma cosa, los dos, ambos son creaciones de Dios.